No podemos vivir una vida normal. Ya te avisé. ¡Es mi tío! ¿Cómo vas, señor alcalde? Te recuerdo que me llamo Francis. No me gusta ni tu tono ni cómo están yendo las cosas. Medio ambiente está entrando en esto. Eso siempre se ha arreglado con esto. Esta vez no va a ser tan sencillo. Si quieres, podemos hablar con unos amigos del este. Por cierto, ¿cómo va lo de tu sobrina con el periodista ese? Te agradecería que a la familia y al pueblo los dejaras en paz. Diga. No me conoces, pero yo a ti sí. ¿Qué coño eres? ¿Qué quieres? Quizá tenga algo que te interese. ¿Cómo qué? ¿Un contrato con el país? No sé. ¿Tú sabes cuál es tu entretenimiento últimamente? Está bien.
Dime dónde quedamos y me cuentas. Chica, señor. Sabes demasiado sobre mí. También sabes lo bien que se ha portado conmigo. Sí, con una niña tan consentida. Me ayudó a salir de mi pueblo en el peor momento de mi familia. Pero ahora el hijo de puto se ha buscado a otra. Y como comprenderás, la situación ha cambiado. Muy bonito. Lo que quieres decir es que escriba tu historia, ¿no? En un libro. La menor que se fue con el abuelito de Hindi. Bueno, casi estoy a punto de cumplir los 17. ¿En algo me puedes ayudar? Disculpa. Dime, cariño. No me llames cariño. Puedes hacerme esto, joder. ¿Cuándo puedo ir a casa por mis cosas? ¿Por qué te vas? También mata a Alessandra. Sabe demasiado. ¿Cómo estás, cariño? Tienes todo listo lo que me has pedido. ¿Y mis papeles? ¿Cuándo los tendré listos? Me prometiste que esta vez será la última. ¿Cuándo te he fallado yo? Esta misma noche los tendrás. Gracias. Iré a preparar las maletas.
decimos nada, no pasó nada. Tienes que creerme, vienen a matarnos. ¿No entiendes, gilipollas? ¡Corre! Conocerte en otras circunstancias. ¿De verdad estás segura? ¿Estás segura que todo el dinero está en la cuenta?